Los principales clubes de tiro surgieron en Alemania en el siglo XVIII, y el avance tecnológico permitió el desarrollo de armas y municiones. El tiro paralímpico debutó en Toronto 1976 y ha permanecido en el programa desde entonces. Atletas con diferentes tipos de discapacidad compiten con pistola o rifle, y al igual que en su versión olímpica, la calificación varía de acuerdo con la prueba, la distancia, el tipo de blanco, la posición del atleta, el número de tiros y el tiempo en su ejecución. En Río 2016, el tiro paralímpico tendrá 12 eventos. De estos, 3 serán masculinos, 3 femeninos y 6 mixtos. Información. Jorge Núñez, Notimex.